La ciudad satélite de Colombia fue el apelativo que durante años identificó a Chocontá, el municipio cundinamarqués que desde la época precolombina tuvo relevancia por su ubicación estratégica. Chocontá es hoy en día un pueblo tranquilo, de gente apacible y hermosos parajes naturales en donde la agricultura y la vida campesina se combinan con el verde de las montañas que lo encierran. Chocontá dejó de ser un satélite y se convirtió en un destino. Suesca significa roca de las aves, traducción que define el espíritu emprendedor de un pueblo que mantiene vigente su historia. Suesca se ubica en los límites de la sabana de Bogotá y se proyecta como el lugar en el que la belleza natural de los cultivos de flores contrasta y a la vez impulsa el ya reconocido turismo del lugar gracias a sus imponentes rocas de escalada. Chocontá es un municipio pequeño, pero bastante acogedor y con los brazos abiertos al turista. A nosotros los que vivimos acá en Chocontá, nos llaman chocontanos. Chocontá era reconocido por los cuyos, por las ibias, por la papa. Aquí se celebraba el Festival de la Papa y por los cueros. El clima y la tierra permite cultivar la fresa. Somos el segundo municipio a nivel nacional que produce fresa. Dentro de lo que más lo caracteriza, pues en sus aguas termales, que se ubican yendo hacia Machetá. También tenemos lugares hermosos como la Estación Férrea, que es un lugar antiguo que usted también puede visitar, nuestro parque. Somos conocidos como el municipio satélite de Colombia por las torres. Puedes venir a visitar la Laguna del Cisga, puedes irte de cabalgata. Le ofrece a uno los hermosos paisajes, ¿no? Ese lugar de tranquilidad, ese lugar donde uno puede venir, pueda disfrutar en familia. Lo típico de acá de Chocontá es el pan, la mogolla chicharrona. Para que no le dé tan duro el frío, una guayapanelita con quesito y una almojabanita. Si pasa por Chocontá, pues hombre, recuerde llevar la garulla, recuerde llevar el pan chocontano, que es lo más delicioso que puede tener Chocontá. El pan especial es que es resobado, hecho con buena mantequillita, y también hay sitios donde le ponen mantequita de cerdo. Entonces eso está bien aliñado. Las chicharronas de onchucho. Pero el cordero a nivel nacional aquí en Chocontá es reconocido. Pueden venir a degustar de unas deliciosas criadillas o una chanfaina de cordero. El chocontano es muy dado a la gente, es muy servicial. Es muy sencillo. Somos gente amable. Atendemos al visitante. Le prestamos una colaboración, lo que se le ofrezca, pues estamos siempre pensando en que para que vuelvan a atender bien a los visitantes. Humilde, acogedora, gente de bien, de trabajo. Cordialmente los estaremos esperando aquí en Chocontá, para que vengan y degusten de nuestro pan, de nuestras termales, que son excelentes para enfermedades, para todo. Soy feliz en Chocontá, claro que sí, demasiado feliz. No podría dejar de decir que este es un pedacito de paraíso que dejó Dios en la tierra. Gracias.
Lo más bonito que tiene mi municipio son sus sitios turísticos. Lo primero, pues, la comida, el sitio como tal, porque, pues, lo bonito de acá es venir a mirar la laguna de Suesca, estar en las rocas, venir a hacer alpinismo. Su gente, sus sitios turísticos. Un municipio alegre, un municipio que tiene mucho trabajo, un municipio que tiene mucho turismo. Tenemos artesanos en este municipio, ellos están trabajando con lanas, hacen tejidos. Nos caracterizamos como gente de Suesca, como trabajadores, como gente amena, gente alegre. Porque Suesca sí tiene unos sitios muy turísticos y muy bonitos para que venga la gente y se dé cuenta de lo que es el municipio. Soy muy feliz, llevo solo 2 años y la gente es súper. Es que aquí hay mucho, mucho que ver. Yo soy feliz porque Suesca me ha dado muchas cosas, he podido educar a mis hijos. Mejor dicho, en una palabra, he salido adelante con todo. Mucha gente de la ciudad quiere venir a despejarse aquí en Suesca porque es un municipio muy lindo. Y sobre todo su gente es pujante, es trabajadora, es honesta, es honrada, es gente que se destaca por su trabajo y por su honestidad. Y volví a la edad de 27 años, volví otra vez a Suesca, porque no olvidaba mi pueblo. Más alto no se puede llegar, y por eso había que llegar hasta allá, a la cima del mundo, al Monte Everest. Así lo hizo Fernando, el escalador que vive en Suesca, pero es orgullo de todo un país. Bueno, mi nombre es Fernando González Rubio. Soy escalador hace ya 31 años. Me formé en las rocas de Suesca. Hoy vivo aquí enfrente a ellas, que es mi sitio de entrenamiento. De profesión soy administrador turístico, pero realmente pues, me he dedicado solo a la escalada de montañas, a guiar en las altas montañas, que es lo que más relación tiene con mi profesión. Y ahora estoy pues muy metido en una fundación que tiene mi nombre con el fin de desarrollar nuevos proyectos para las nuevas generaciones de escaladores y seguir haciendo montaña hasta que el cuerpo aguante. Bueno, mi recorrido de montañas pues es bastante extenso. Si hablamos de los Himalayas, pues podría contarles que ya son 14 expediciones a los Himalayas. He logrado escalar 7 de las cumbres más altas del mundo. Me han dado el mérito de ser el primer colombiano en la cima del Everest. Pero hay una pasión muy grande también por la escalada en roca y además de estar desarrollando nuevas zonas de escalada en Colombia, pues he estado escalando grandes paredes en el mundo, en Norteamérica, Noruega, Patagonia, Venezuela, África, Asia, Europa. 31 años dedicado a este deporte, dedicado a vivir de la escalada, a vivir escalando y bueno, siendo muy feliz, la verdad, y muy contento. Yo soy barranquillero y cuando llegamos a Bogotá, pues llegué a una nueva capital, bastante difícil, no me gustó mucho. Y casualmente tuve la posibilidad de que un compañero, también costeño, me trajo a las rocas de Suesca para conocer. Y nada, semana siguiente, escale, semana siguiente, escale. Y no pasaron 6 meses y ya había arrendado la primera casa aquí en Suesca. Y ya empecé pues a cambiar todas mis prioridades. Y me vine a vivir a Suesca y me dediqué de lleno a la montaña. Y este ha sido como mi sitio de entrenamiento, mi sitio de formación. Y bueno, y ahora pues es un... Ahora yo le digo que es el patio de mi casa y en el patio de mi casa pues siempre estoy normalmente divirtiéndome. Realmente cuando llegamos a Suesca pues eso fue muy difícil porque una cultura de escaladores, llegar a un pueblo que pues venía de una cultura como muy minera, cero arraigada al turismo, al deporte y a todo esto, pues fue bastante difícil. Aunque finalmente pienso que pues en Suesca he encontrado amigos muy bellos, gente muy bonita, gente muy chévere.
pero no fue fácil adaptar culturalmente a las personas, a que recibieran personas a escalar. Antes me decían que si veníamos a sacar tesoros de las rocas y era un poco reacio, ¿no? La gente con los escaladores, pero ya de un tiempo para acá eso ha venido cambiando, se ha vuelto ya más turístico, ya la gente ha aprendido qué es el turismo y pienso que va creciendo el municipio a nivel turístico, por lo menos en la parte deportiva nos conocen internacionalmente. Todo lo que vamos a empezar a entrar es una gran reforestación que hemos hecho en este sector. Nosotros hemos aportado al río Bogotá más de 8.000 árboles para el subcuidado. Y toda esta reforestación que ves aquí enfrente y de aquí a lo que vamos a entrar ahora, pues haya sido por nosotros. Pues un gran valor para nosotros como escaladores, como que vivimos aquí. Nuestro sitio, proyecto de vida. Bien bello. Bueno, sí me hace feliz vivir en el campo. Aquí particularmente, pues mucho más aún, porque tengo pues las rocas allí nomás para escalar todo el tiempo. Me parece positivo darle oportunidades a las nuevas generaciones que no tuve yo. Y por eso también lo hago con la fundación, con la asociación de guías, buscando que las nuevas generaciones de escaladores tengan una buena proyección, tengan un camino por donde coger. Y que la única opción pues no sea trabajar en flores, trabajar en minería, trabajar en el campo, sino que también se pueda trabajar en el turismo, se pueda trabajar en la parte técnica de la escalada como tal, y que se formen nuevos escaladores que representen al país en un futuro. Por eso me dedico a eso, sigo escalando, soy feliz, estoy muy contento y como te digo, buscando que las nuevas generaciones tengan mejor proyección. Camila Hertel Pestana, tengo 16 años y soy del grado 10.1. Mi colegio se llama Institución Educativa Departamental Agroindustrial Santiago de Chocontá. Pues la historia es cómo se creó la historia del humilladero. Resulta que acá en Chocontá existe un cerro que se conoce como el Cerro del Choque. Y se profetizó que allá una doncella, el sol la fecundaría. Entonces un día después fueron dos doncellas al Cerro del Choque. No esperes, que ya se quedó mirando. Sí, ve. Listo. Ya regresamos con esta historia. Los termales en Chocontá se pueden considerar como fuentes de bienestar y parte de los potenciales turísticos del municipio. Visitarlos es adentrarse en sus beneficios y, de paso, en la historia empresarial de una familia entera. Los termales, Marcio, son un lugar turístico, pero un lugar lleno de magia, porque nos encontramos con nacimientos de agua hirviendo al lado del río. Quiero que entonces empecemos por ahí. ¿Qué es un termal o qué es lo que nos encontramos aquí en Chocontá? Es como la sublimación del gas caliente a una distancia muy grande de la placa tectónica. Uh-huh. Entonces lo que hace es que hay espacios dentro de las placas donde se empieza a generar un gas caliente y la presión hace que salga, ¿cierto? Y a una temperatura adecuada, por ejemplo en este momento a esta temperatura, el agua se empieza a brotar. Realmente las aguas termales son mineromedicinales, entonces a partir de eso lo que la persona dueña del terreno se dio cuenta es que podía llegar a desarrollar como un centro termal, ¿cierto? Pues que es un aporte para uno poder tener, digamos, como bienestar en el cuerpo.
El tener esto como un lugar turístico tiene ese valor agregado y es el de la salud, los beneficios. ¿Qué sabemos de los termales? ¿Para qué sirven? Bueno, sí, los termales, como te lo mencioné anteriormente, son aguas mineromedicinales y en todas partes del mundo pues, se presentan. Sin embargo, cada una de ellas trae diferentes características. Sí. Aquí precisamente encontramos unas que son altas en hierros y en calcio. Son calciferruginosas. ¿Sí? Entonces, al tener alto contenido de hierro, pues ayudan pues, digamos, a diferentes como conceptos como hepáticos, ¿sí? También en calcio pues ayudan a fortalecer algunas partes del sistema de huesos, ¿sí? Y pues cada agua es distinta. En este caso las aguas acá nos aportan pues mucho mineral, ¿sí? Que puede digamos facilitarnos digestión, digamos que facilitan también el tema circulatorio. Entonces es bueno porque a veces uno necesita realmente que el cuerpo como que vuelva a equilibrarse. Por último, Marcio, usted creció aquí, de alguna forma. ¿Cada cuánto se mete entonces a los termales? Pues yo trato de meterme cada vez que vengo, ¿sí? Porque genera un bienestar en el cuerpo. Entonces, más que medicinal de curar alguna enfermedad, no es visto por esa manera, sino más bien como de un turismo de bienestar, ¿sí? En el que uno puede desconectarse un poco, venir a respirar aire, y los termales pues, van a ofrecer que tu cuerpo regule con todos los minerales que va a recibir tu cuerpo. Pues Marcio, gracias por recibirme, mostrarme el lugar, pero llévenme a conocer, por favor, un poco más de este sitio. Claro que sí. Aunque las aguas termales se disfrutan tomando baños en ellas, aquí en Chocontá también es posible caminar a su lado y mientras tanto disfrutar de la naturaleza que los rodea y que hace de este lugar el propicio para que la vida renazca mientras el agua brota de la tierra. Escalar va más allá del simple acto de ascender. Es una práctica que requiere amor por la actividad, pero sobre todo, técnica y conocimiento. Empecemos por saber, Carlos, ¿qué significa para usted escalar? Escalar para mí en este momento significa enfrentar retos personales muchas veces. Hago una metáfora y es la escalada se compara muy seguramente con la vida. En la vida hay obstáculos grandes, pequeños, y está en cada persona en saberlos enfrentar o en decidir tal vez no enfrentarlos. Y pues ese es el reto que tenemos hoy en la escalada constantemente. Esos retos, como el simple reto, por ejemplo, de decidir voy a empezar a escalar, ¿cuándo empezó? ¿Cómo se llenó de ganas por hacer esto? Bueno, yo soy de acá, nacido acá. Veo el comienzo de la escalada. Como bien se sabe, Suesca es la cuna de la escalada en Colombia. Ajá. Acá nace la escalada a nivel nacional y vemos que el deporte ha venido creciendo. Me nace la gana de escalar viendo esos primeros pioneros y posteriormente con un factor plus que era vencer un poco el miedo que tenía en ese entonces a la altura. El miedo es algo que uno adquiere y nunca pierdes, pero sí lo aprendes a manejar y a disfrutar en cierta medida. Hoy ese maestro, como usted lo mencionó, ese instructor, es usted. Para el que llega y le dice, yo quiero aprender a escalar, ¿Qué se le dice? ¿Qué se le ofrece? Más allá de pronto de un equipo o de una instrucción, es qué debe tener un escalador. Listo, inicialmente es importante tener en cuenta que acá es un buen parque y tenemos muchos niveles de dificultad. Entonces eso permite que muchas personas
aprendan y hagan el deporte como tal sin tener un estado físico excelente o algo. Inicialmente hablamos de que casi que se vuelve un porcentaje alto más la parte mental. Entonces hablamos casi que es un 50-50, 50% mental, 50% físico. Pero para que sea seguro también hay que tener un buen instructor. Yo no puedo llegar y subirme aquí exactamente como entonces, quisiera hacerlo sin ningún tipo de cuidado. Sí, claro. Ahí la recomendación inicial es contratar a un profesional en esto. Muchas veces, desafortunadamente, vemos que también hay gente que ofrece cosas, pero siempre es tener un buen criterio de escoger una buena agencia o un buen instructor que te proporcione un buen equipo, que te proporcione una buena guianza, que te proporcione pues, los medios para que tú lo puedas hacer de una forma segura. Bueno, Carlos, voy a dejarlo que siga escalando por la vida y por la roca. Y me encanta venir a Suezca y poder hablar con usted. Muchas gracias. Bueno, no, a ti. Un gusto. La escalada se aprende, se practica y se disfruta. Algunos aseguran que los músculos más importantes son el cerebro y el corazón, porque no se trata de fuerza, sino de ganas de llegar a la cima. La música es el medio para que las nuevas generaciones de niños en Chocontá descubran el mundo y le muestren a este el inmenso potencial artístico que tiene el municipio. Profe, el hecho de que estemos aquí en Chocontá, en la Casa de la Cultura, presenciando el trabajo que usted hace es porque en Chocontá hay una herencia musical importante. Por allá 1900, ¿no? Estamos hablando de un proceso que se hizo ¿desde dónde? Pues bueno, en ese tiempo, en el tiempo más o menos que 1980, ajá. En ese tiempo se manejaba lo que era el formato de bandas fiesteras. Las populares papayeras, ¿qué dicen? Las populares papayeras, sí, que eran las que amenizaban que las vísperas, que las ferias y fiestas de los municipios. Ajá. ¿Sí? Entonces eso con el tiempo fue cambiando un poquito y ahorita ya se llevó como un poquito más a cabo para bandas sinfónicas. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es enseñarles? Porque a veces no es tan fácil que un niño se concentre en labores que requieren mucho trabajo como la música. Bueno, sí, los niños comienzan, pues yo recibo niños para percusión, que son los que van a ingresar a la banda sinfónica. Uh-huh. Estos niños entran más o menos de unas edades de 7 a 8 añitos, a empezar lo que son los primeros pinitos en percusión después de haber venido de la escuela de iniciación musical. Profe, ¿cuál es la proyección que tiene la escuela? ¿Usted de aquí los saca convertidos en músicos o simplemente enamorados de la música para que continúen el trabajo, proceso? Yo diría como enamorados de la música, ¿sí? Porque no todos los niños cuando salen de bachillerato van a seguir la carrera de la música, ¿sí? Si de pronto los chicos están aquí en el espacio de formación como por evitar de los vicios, que se la pasen en la calle. ¿Sí? Entonces es un espacio que me parece muy chévere que estén aquí en la Casa de la Cultura. Yo quisiera tener más tiempo para ser músico, pero no tengo el suficiente ni la suficiente vocación. Eso se lo dejo a ustedes los artistas. Profe, gracias. Vale, muchas gracias. Igualmente gracias por la invitación y aquí los esperamos. Con gusto. Aquí salimos músicos. Aquí salimos músicos. Muchas gracias. En Chocontá puede renacer el espíritu y alimentarse el cuerpo. En la tierra del aliado bueno se siente la esencia del cundinamarqués de ruana y sombrero. En Suezca la roca produce turismo, genera identidad y demuestra que las convicciones son tan firmes como los hombres y mujeres que aquí escalan a diario hacia sus sueños. Hola. Mi historia es Las Brujas de Huitán. Hace mucho tiempo. Se trata de una bruja que vivía en una pequeña choza
Entonces, todas las noches se escuchan ruidos y cosas así de llorar, un niño llorando porque dejaron el niño ahí. A los niños que se portaban mal y a los borrachos los convertían en demonios. También nos privaba y saltaba encima del techo y los celadores le disparaban. Chao. No, 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 ya más por mí. Está grabando, ¿cierto, Motato? Listo. Entonces, marca la porfa, Cecita. Soy muy feliz. Llevo solo 2 años y la gente es súper, súper, a pesar. No, es más, me he encontrado con mucha gente que se ha venido a Bogotá, a esta región, que venimos casi haciendo lo mismo y estamos felices. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.